Ay, tengo que apagar el celular, me lo van a cortar. Me va a cortar el celular. Me va a cortar el celular. Mandando mensajes diciéndome que pague. Gracias. Ahorita lo pone esto, Jenny. Jenny no ve ni lo pone. Oye, ay, Jennifer está enamorada. Ay, de uno del batallón. De Big O. No, no es Big O, es otro. No. No es Big O. Espérate. Es otro. Yo vi que tú dijiste ayer, yo te vi en Twitter, que tú dijiste que vio, chequea el timeline de la más que produce. Y ahora viene el verdadero día en donde ella dice, ese no es. ¡Ese no es! Atención, pueblo dominicano. La más que produce está enamorada de uno. Aquí en Twitter ella me lo especifica. Estoy enamorada de un batalloncito y no me sé su nombre. Así ella lo cataloga como un batalloncito. ¡Ay! Ay. Yo le pregunté si tenía trenza y ahí ella no respondió. Ah, pues tiene trenza. Y hay dos que tienen trenza, que es Caja Blanca y Alex B, ¿verdad? Ajá, exacto. Pero hay que ver cómo está Alex B, porque Alex B se la quita mucho, tú sabes. No, ayer estamos hablando de la presentación de Chévere Night. Sí, yo no lo vi. Chévere y en Chévere Night los dos tenían trenza, Caja Blanca y Alex B. Ay, 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 ay. Entonces, escríbanos a otra cosa 15 en Twitter y utilice el usuario de la más que produce si la sigue. Y si no, también no importa. Y si no, dele follow para ver cómo descubrimos cuál es el integrante del batallón que trae a la más que produce. Dígase Jennifer Pérez, enamorada. Jennifer y enamorada, más igual. No, Jennifer se enamora más heavy. Jennifer no. Cuando le gusta un tipo lo mantiene. Ah, eso lo dijo Jayce. Eso lo dice ella. Esas son frases de la más que produce. Eso lo dijo Jayce. Eso lo dice Jennifer. Claro, porque Jennifer no tiene hijos, pero ¿cómo yo debo darle alimentos? Yo no tengo. La única hija de Jennifer se llama Rita Indiana y es una perra. Que hasta un Twitter le hizo. Atención por lo dominicano. @ Rita Indiana en mayúscula en Twitter. Es el primer Twitter que tiene una canina. Una perra. Sí, la perrita. La perra de la más que produce se llama Rita Indiana y tiene Twitter. ¿Usted me entiende?